Con motivo de la celebración de estas fiestas, quiero transmitiros a los ciudadanos de la región de Murcia un mensaje de paz y de concordia. La Navidad es una celebración cristiana, pero su mensaje de amor y de unidad es universal y va dirigido a todas las personas sin distinción, independientemente de cuáles sean sus creencias o cuál sea su procedencia. A lo largo de este año 2021, año que llega a su fin, los ciudadanos de la región de Murcia habéis vuelto a dar una lección de compromiso y responsabilidad. Vivimos momentos difíciles de incertidumbre y desafíos, pero una vez más habéis hecho gala de esa generosidad y entrega que caracterizan a las gentes de nuestra tierra. A este respecto, quiero expresar mi solidaridad y cercanía con las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Los tenemos a todos presentes. La comunidad científica se ha implicado al máximo para erradicar de una vez por todas esta pandemia que está causando tantísimo dolor. Y el fruto de ese trabajo extraordinario nos ha dejado la mejor de las noticias. La vacuna es efectiva. De ahí que sea imprescindible... Que tomemos conciencia de que necesitamos la colaboración de todos y cada uno de nosotros para que muy pronto este maldito virus no sea más que un triste recuerdo. A este respecto, quiero resaltar la extraordinaria labor que han realizado y realizan miles de trabajadores esenciales, a los que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, por haber arriesgado sus vidas para proteger las nuestras, las de todos. Nos encaminamos al año en el que conmemoraremos el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 1982-2022. Con motivo de esta fecha histórica, quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que durante estos 40 años han trabajado para defender los derechos del millón y medio de habitantes de la Región de Murcia. Su ímprobo esfuerzo... Nos recuerda que los políticos tenemos la obligación y el deber de entendernos y que nuestra labor tiene que estar presidida por la defensa de los intereses generales de todos los murcianos. Como servidores públicos, desde las instituciones, hemos de dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad y de priorizar aquellas medidas que contribuyan a garantizar la salud y el bienestar económico y social de todos nuestros conciudadanos. Precisamos la unidad de todos para continuar haciendo sostenible nuestro desarrollo y seguir generando empleo para nuestros jóvenes y condiciones de vida muy dignas para nuestros mayores. El consenso social ha sido clave para visibilizar cuestiones de interés general como la defensa de la igualdad de género. En este sentido, Hemos vuelto a expresar nuestro rechazo más tajante, absoluto, a la lacra de la violencia machista que sigue causando tantísimo dolor en la sociedad. Otra de nuestras grandes preocupaciones es la crisis del Mar Menor. La enorme ola de solidaridad que nos ha llegado desde los cinco continentes nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad imperiosa de poner todos los medios a nuestro alcance para conservar nuestra joya medioambiental, ya que poseemos el inmenso privilegio de acoger un ecosistema que es único en el mundo, como lo es también la isla hermana de La Palma, que continúa sufriendo una catástrofe natural que nos mantiene a todos los españoles con el corazón encogido. Los palmeros están muy presentes en nuestro corazón. El Año Nuevo es un libro que está aún por escribir. Convirtamos nuestras dudas en propósitos, nuestra voluntad en certeza y sobre todo valoremos especialmente a aquellas personas que conviven con nosotros y se desviven por nosotros. Me despido, no sin antes mandar un mensaje de esperanza, fortaleza y unidad a todos los ciudadanos de la región de Murcia. Nos encontraremos obstáculos, sombras, incertidumbres, miedos. Pero también habrá lugar para la esperanza y la ilusión dentro de una sociedad más fuerte y más solidaria cada día. A todos los que vivís en esta tierra y la hacéis cada día más grande con vuestro esfuerzo, trabajo, generosidad, feliz Navidad y próspero año 2022. Paz y bien para todos.